Funciona ya, ahí tenemos audio. Vale, vale, vale. <laughs> Tiene un pequeño problema técnico de esos de 10 minutos. Pero bueno, ya estamos aquí. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Pablo dice ya preparados. Hambre, ah, vos muy buenas noches. Catalín. O oh, confíes, ya estamos por aquí. Manel, listos para lo que sea. Que San Bitcoin nos coja confesados. Y tanto, y tanto. Mm. Bueno, aquí lo tenemos contra. Tenemos un buque insignia. Me <laughs> parece esto. Eh, contra el euro en 28.000. Está ahí en esa zona tonta. Pero claro, aquí empiezan a haber resistencias. ¿Veis? Zona de resistencia, zona de resistencia, con ruidito. Eh, fijaros que esta zona antigua que teníamos de Golden Pocket sigue siendo. Y curiosamente está en el centro de la nave insignia, del buque insignia. Eh, entonces, bueno, eh, es una zona macro, en realidad. ¿vale? O sea, no vamos a quitarla de aquí para que no tengamos demasiado ruido. Pero aquí es donde está la clave. ¿vale? Ayer estuvimos viendo la zona de rebote que había, el TP1 al que llegamos, vuelta, efectivamente, estamos en ella. Ahora, lo normal es que vuelva a venir a, a probar el soporte. Es decir, yo tengo un soporte, lo toco una vez, lo toco dos veces, me he ido a la zona de Golden Pocket, la típica, normal y corriente, que si hubiera sido una zona hacia atrás, <laughs> hubiera, pasado, hubiera pasado lo mismo. Es decir, si invertimos el gráfico, vamos a hacerlo para que veamos esto, es decir, si hubiera sido una subida, un techo, dos techos, para abajo y aquí rebote otra vez a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta esta línea de tendencia o hasta esta zona de resistencia que nos ha marcado? Nada más. Entonces, si damos por bueno esto hacia arriba, lo tenemos que dar bueno en su mismo sentido hacia abajo. Esto es todo en teoría, claro, porque luego en la práctica ya sabéis que Bitcoin hace lo que le da la gana. Y esto es en una hora. En cuatro horas. Veis que tenemos un toque, hemos vuelto a probar y hemos ido rápido arriba. Entonces ha entrado dinero rápido. Esto está bien, esto es bueno, ¿vale? Porque, hombre, el margen ha sido desde los 32 a los 33 y pico. No es que sea un gran margen, pero bueno, de una forma más o menos. Eh, eh, me hago de rogar, de repente, pum, ha habido un short squeezy que se llama, ¿vale? Eh, bueno, los que, los que empezáis a abrir el capítulo de análisis de, de, del curso ahora, lo vais, a, lo vais a ver, vais a saber lo que es y vais a ver cómo, cómo actuar. Normalmente hay que salir corriendo. Eh, ahora, bueno, vamos a ver qué pasa en cuatro horas. Parece que nos está haciendo una bearish harami, que se llama una vela, eh, que bueno, pues una parte muy pequeñita ocupa una vela muy larga, un cuerpecito chiquinino. Eh, y a partir de aquí, para abajo. Pero lo que decimos, eso es, parece en cuatro horas, va a terminar la vela. Eh, no tiene buena pinta. Porque además, eh, vamos a ver una cosa. Fijaros, ¿veis? El volumen. Para abajo. Aquí no hay demasiado interés tampoco en la bajada. Pero en la subida, ¿vale? Íbamos subiendo, subiendo, subiendo y el volumen bajando, bajando, bajando. Ha seguido bajando el volumen. Con lo cual, podemos deducir o oh, que no hay interés ninguno en el mercado, no hay absolutamente ninguno, ningún interés, hay absolutamente cero y que bajará por dinero, o que tampoco hay oferta, hay demanda, pero no hay oferta. Entonces, si no hay oferta, mmm, nadie quiere vender a estos precios. Hay mucho menos que vender, porque sí que es cierto que muchas de las eh, ballenas, pues ya habéis visto, ha habido muchísimo movimiento de... ¿Qué mierda es esto de caces a hueso, wannabe, come De verdad. ¿Esta gente cómo se la echa? ¿De aquí? No sé. No tengo ni idea. <laughs> ya están aquí... Haciendo tonterías. Um, bueno, pues vamos a lo nuestro. Eh, que si... A, lo que estaba diciendo es que ha salido mucho dinero eh, de los exchanges a wallets fríos. Eso es una señal muy, muy, muy buena. Pero tampoco, si, a, por mucho que haya salido, si tampoco hay mucho interés de compra... Aunque el interés de compra es muy relativo. Todo depende de, del tiempo. Vamos a ver. ¿Cómo ves Onda 5 de DOT? Madre mía, ya empezamos con las ondas, Fede. <laughs> es que el tema de ondas a mí se me da como el culo. Las cosas como son. Y tampoco es que crea mucho yo en, en el tema de ondas. Es que hay que contarlas muy, muy bien. Vale, hemos dicho que en qué par. Mm, DOT en dólar, imagino. Venga, vamos a verlo. Por símbolo que si no, no lo encuentro. Dota. USDT mm. dime, dime temporalidad. Eh, dime en qué temporalidad estás tirando ondas. Claro, porque C onda 5, en, ¿en qué temporalidad? Porque yo aquí veo 1, 2, 3, 4, puede haber una onda 5. Pero. Hasta 7. Vale, 7, 7, 7. ¿Hasta 7? Siete? A ver en diario. Imagino que lo estás haciendo en diario. ¿Vale? Hasta 7. Vamos a ver qué. Qué nos dice. Bueno, hasta 7 lo que tenemos es un soporte. Eh, a ver. Vamos a ver aquí. Tenemos un soporte. Vamos a ponerlo más chiquitino. Joder, a este si un día y le dedico a las plantillas un poco porque vaya tela. Vale, 6-7. Y entre 6,75 y 8, ¿vale? Tienes una zona bastante clara de soporte por un lado, ¿vale? Vamos, ahora, ahora, vemos, ahora medimos el tema de ondas. Eh, esto es una zona de soporte bastante clara. Vamos a ponérselo. Ahora, eh, el último movimiento de este mínimo a este máximo que ha hecho nos da <laughs> Fíjate, nos da un TP1 justo en eh, comienza, comienza en 7 uh, vamos, 7 139, ¿vale? O sea que ya más o menos por lo que tú estabas midiendo Uh, 7 dólares podría ser, ¿vale? La parte superior de todo este TP1, pues que sería muy grande, sería un palo importante, ¿eh? Pero claro, si hay una caída importante, efectivamente puede ser. Yo veo que una caída de un 50% en DOT ahora mismo lo veo exagerado, lo veo exagerado por varios motivos. Primero, para hacer una caída de ese rango en diario, debería tener. A ver. Hasta 9 la puedo ver. 9 hasta, esta, hasta este pico de aquí, 9-10. Eh, por, por distancia que tenemos, ¿vale? A no ser que nos hiciera un doble pico y una buena caída, que sí podría, es, en ese caso sí podría. Pero la fuerza de mercado la veo muy justita para llegar a, a un posible TP1. En principio, ¿vale? Eh, del macro. Vamos a ver. Esto empezaría. Ahí. Vale. Fíjate que estamos justo de todo el macromovimiento en la zona clavadita en la que tiene que haber un soporte bastante decente. Bastante decente. Entonces se me hace un poquito raro. Luego, del previo a la caída... El periodo de la caída estamos justo en el TP1 y su TP2 ya está súper abajo, con lo cual es que ni, ni, ni lo miramos. Entonces estamos en la zona, en esta zona es en la que debería de mantenerse. Que luego puede hacer otro escalón, sí, pero de momento un primer escalón a la zona de 9, 9 y pico 10, ¿vale? aquí. Y si hace un segundo, sí, ya, ya se iría a, a una zona tan baja como 7, 7 y pico. Esta, esta zona, este de Pikachu de aquí, que ves aquí, 7 y pico 8. Sí, sí. Así que, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Y estaríamos en. A ver, por cierto, me hemos dicho que era una onda 5. Nos vendría una 5. Sí. Sí, pero a lo mejor tan abajo, te insisto, ¿eh? Yo me la. Si, si lo que quieres es hacer una compra buena, buena, a ver, puedes llegar a 10 y no comprar si quieres, pero yo sí compraría en 10 dot. Ah, 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 ah. Vale. Mmm, estoy en el curra de BNB, Iván. Vale, venga, vamos a ver. BNB, BNB UCDT. Vale, perfecto. Vale, sí, efectivamente. Estamos en una onda 4 un poco, claro, rara. Y nos quedaría, nos queda una. Luego la, la corrección ABC. Eh, bueno, de, bueno, depende de cómo se dé. Vamos, hay, primero hay que esperar a cerrar esa onda. Pero la ABC nos tendría que llevar como poco, como poco, ¿vale? A los 20, a ver aquí, a los 28 más o menos. Ya veríamos. Eh, pero, joder, si baja a los 7. Sería un ofertón. <laughs> Venga, hemos dicho BNB. Ah, BNB USDT. Vale. Pues BNB. Joder, es que yo como soy de BNB holdear. Eh... Pues, ¿qué queréis que os diga, chicos? A ver. No le tengo yo, creo que no tenga yo aquí. Ah, bueno, es que estoy en este. Para pa pues a la derecha, que mola más. Tenemos un margen súper amplio en BNB, ¿vale? Cualquier caída a esta zona eh, es zona de compra. Me da igual que sea en la parte de arriba, que de 2.56 a 2.17 va a un, un trecho ancho, ya lo sé, pero es que es el trecho que tiene, no hay más. De momento, ¿qué hemos hecho? Pues la realidad... Que ha hecho algo parecido a Bitcoin, solo que este no ha perdido la línea de tendencia. ¿Vale? Más o menos ahí. ahí. Línea de tendencia. Nos acercamos a ella, rebanamos por fuera. Hemos hecho un suelo y dos suelos. Hemos pasado la línea de tendencia. Está habiendo un cruce positivo al alza. Eh, ya nos está avisando la media de la EMA de 20 con la Nitro, que está cruzándose y haciéndonos nuestro diciendo, nuestra cruz, diciendo, tira para arriba, compra que no vamos para arriba. Ahora lo que lo confirmaría, ¿vale? Eh, no, no, acá cruza es la línea de medias, ¿vale? La, la, la EMA todavía no ha cruzado. En el momento que la cruce, perfecto. Y además, sí, sí, la EMA 20 cruza la 50, es la segunda confirmación. Es un poquito más lenta, pero es una muy buena confirmación de que se puede ir hacia arriba. Entonces, eh, primer objetivo, clarísimo, la zona de 426, o sea, 100 pavetes para arriba. Ese es el primer objetivo. Aunque tiene aquí. Este punto eh, que además hizo de resistencia aquí 384 sería una muy pues, sería un muy buen objetivo. A ver, vamos a ver más, más o menos aproximadamente cuánto nos llevaría. Un 21%. Pues me parece un trade fantástico. Eh, tenemos la línea de 200 por debajo sosteniéndonos. Ahora a lo mejor necesita volver a tocar la línea de 200, ¿eh? O incluso el soporte para coger un poquito más de chicha. Pero va a depender del mercado. Veis que el volumen, pues bueno, está siendo un poquito. No es esto. ¿Vale? Más suave, pero BNB. De momento está bajando ahí un poquito de volumen. No No hay demasiado, pero bueno, BNB no necesita demasiado volumen para, para subir. Vale. Un Unmuni, muy buenas. Eh, me he pronunciado hasta ahora. ¿Podrías echar un ojo a audio? Audio. Mm. <laughs> Vamos a ver, yo creo que la tengo por aquí. Bueno, claro, entiendo que audio con qué... Claro, es que si no me decís el par, yo mm, te puedo. Audio. La tengo contra el Bitcoin, pero entiendo que si no me dices nada, es que, claro, normalmente si no dices nada es contra el Bitcoin. Si dices algo es contra el títer. Vamos a ver, contra el dólar, ¿vale? Eh, está en una postura, es que están todos muy similares, joder, es que están todas tan parecidas. Y encima, como tiene tanta vida, audio, fíjate, vamos a ver, porque tiene esta línea que es, yo no sé si las han parido todas igual, porque del punto máximo de salida ha hecho suelo, está intentando ahí solventar. Suele ser un punto bastante crítico e interesante. Cuando, cuando salían las psico pasaba algo parecido. Eh, y si lo sostiene, pues oye, puede. Bien, venga, vamos a ponerla ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos otro toque ahí. Vale, línea de tendencia. Mirad: un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco toques, seis toques. Bien, eso es bueno. ¿vale? Muchos toques quiere decir que la línea es buena. Ahora tenemos una zona de. Teórico soporte, porque es que esto, o sea, analizar técnicamente una cosa que tiene una vida de, de noviembre, pues no, no es lo más adecuado, ¿vale? Pero bueno, eh, en principio, a ver, en cuanto pase su zona, ¿qué zona tiene aquí? Vamos a dejarnos la marcada ya. ¿Vale? Tiene aquí pico, pico, pico. Ahí. En 49, 28 más o menos es una zona buena para empezar a crecer. Entonces tiene que pasar de ella, ¿vale? tiene que empezar a ponerse aquí un poquito verde. Eh, tiene un suelo, es posible que venga a hacer un segundo suelo antes de romper al alza, pero de momento en nuestra línea de medias, veis que se ha puesto verde, no está dando el cruce y en breve puede hacer un cruce si, si, el precio, si realmente el precio tiene un poquito de empuje. Y parece que está subiendo el volumen, ¿ves? A medida que el precio ha ido subiendo, el, el volumen ha subido. Eso es bueno. Y además, audio, eh, sé que estuvo pegando unos latigazos importantes en esta subida. Entonces. Pero bueno, como todas. O sea, la cuestión es que hasta que, hasta que paró, como paró Bitcoin. Si Bitcoin le da por subir, Audio va a meter otro pepinazo, igual, igual que todas las altcoins, ¿vale? O sea, es que esto es algo que es así. Vale, con poquita cosa. Vale, bueno, pues. A ver, si estoy dentro en cortos desde los 3.15. Eh, entrar en cortos en tiempo de largos es peligroso, ¿vale? Ya de por sí, de por sí, para que lo sepáis todos. Eh, los cortos son más peligrosos que los largos, de media. Esto es un estudio real. Esto es así, en todos los mercados. Eh, ahora, entrar con poquito, tener cuidado, porque eh, el mercado no avisa. El mercado lo único que busca son víctimas. Y como acumuléis muchos cortos, ya sabéis lo que os pasa, ¿vale? Y no estamos para perder dinero en los stop loss. Yo es que soy más toro, ¿vale? Yo procuro buscar, intentar esperar a buscar la entrada adecuada o más adecuada. Además, este hecho redondeado. Pues sí, Esther, muy buenas noches. Fede, si no es modestia, podrías analizar Bitcoin en semanal, ¿vale? Vamos a ver Bitcoin en semanal, por supuesto que sí. Y después tenemos OGN, muy bien. Venga, vamos a ver Bitcoin. ¿Dónde estás, amigo? Bitcoin. Vamos a irnos a aquí. Vamos a irnos a una week. En week. En semanal. Depende de cómo cerremos esta semana. ¿Vale? Veis que estamos haciendo. Eh, Rechazos de la zona baja, de todo este, de todo este embrollo en el que nos hemos metido. Estamos haciendo continuamente un rechazo. Bueno, empezamos aquí, más o menos hemos mantenido una línea. Rechazo hacia arriba, rechazo hacia arriba. Pero este rechazo estuvo más abajo que los demás y esto no es bueno. Aquí hemos intentado seguir arriba y tampoco hemos podido. Entonces, eh, mmm, el tema de los rechazos es muy bonito. Pero si no conseguimos pasar de esta jodida línea que estamos aquí en los 3.500, 35.500, uy, 3.500, digo, uy, qué de ya vi, eh, 35.500, uy, 3.500, qué tiempos. Um, no hacemos nada. Ahora mismo es total, es muy negativo. Ten en cuenta que tenemos una vela semanal abrazando a otra tendría una verde, a esta roja la está abrazando completamente. No solamente está abrazando a la vela en sí, sino también a la mecha. O sea, vamos a quitar esto. vale eh, Bueno, todavía no abraza la mecha, pero como abraza la mecha ya flipamos en colores. O sea, nos metemos un, un castañazo importante. ¿Vale? Entonces, esa es la realidad. Ni más ni menos. ¿Vale? Esta es la realidad. Tenemos a esta mecha abrazando a esta, le hace una sombra brutal porque además es más del doble. Casi tres veces este cuerpo. Sí, que es cierto que nuestra línea de medias, veis cómo está empezando a curvar y podemos seguir manteniéndonos aquí un poquito más abajo, un poquito más arriba, no importa, seguimos lateralizando y hasta que nos dé por subir. Podemos estar todavía aquí, lo dijimos el otro día, por, por curvatura. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ya contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos quedarían otras cinco semanas, al menos, para terminar de curvar. <laughs> Más o menos, ¿eh? ¿eh? Luego ya al gusto. Um, a ver qué yo veo por aquí. Vale. o g n -U -S -D -T. Mi análisis indica que se va a 20K como primer parada. Luego 15K. Después 9K, dejando machazos... 3K, 4K, pero es que eso que te refieres a Bitcoin, Fede, de verdad te ha pasado, vale, te ha pasado. Mira, fíjate algo. Eh, si tú te pones a analizar y te pones a poner, a poner objetivos, efectivamente te puedes ir hasta, incluso a cero. ¿vale? Eh, ¿De dónde sacas fuerza de mercado para hacerlo caer más allá de 14.000? Vale, tú piensa en eso. Piensa en eso. ¿eh? ¿Cómo, ¿De dónde vas a sacar fuerza de mercado para bajarlo ya de 14.000, de la media de 200? Ya no te digo de la media de 100, que ya tiene su complicación. No solamente por eso, sino por la cantidad de dinero que entraría. Uh, pero... Está pasado, Está pasado. <laughs> eh, Boroleón, muy buenas. Bueno, venga, ONG, vamos allá. Pa, 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 pa. ¿Dónde estás? O -N -G -N. No tengo yo N aquí. Ah, vale, lo tendré contra el, contra Bitcoin. Lo queremos contra el dólar, vale. Venga. O G -N, ¿no? O G Sí, sí si lo tengo. ¿Y por qué no lo veo? A ah, joder. Vale, OGN. Mm, mm, mm. Tenemos aquí una zona clara, clara de soporte en principio. Vale. Ping, pang. Vamos a ponerle. ¿Por qué no me? Bueno, vamos a ponerlo de color verde, porque es un soporte. No tenemos mucho más, es lo que tenemos. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Resistencia, resistencia, resistencia. Soporte primer toque, soporte, segundo toque, un soporte cuantas más veces se toque ya sabes que se empieza a ablandar y puede caer eh, no tenemos mucha vida con lo cual tampoco tenemos demasiado de que analizar eh, en principio vamos a ponernos en cuatro horas en principio esta zona de soporte parece que le está yendo bien pero eh, el volumen no veo yo tampoco claro es que con el histórico que tenemos, tenemos aquí un pico interesante de volumen. Aquí hubo un piquito. Aquí parece que ha habido un pico de volumen en la subida, cosa que está bien. ¿Vale? Se ha ido subiendo y volumen también con él. Eso es, eso es un buen síntoma, es un síntoma de, de salud buena. Pero más allá de eso, Origin Protocol, a ver, eh, tened en cuenta que es un proyecto muy joven. Eh, si queréis eh, sacar, pegar un pelotazo rápido, olvidados. Porque ahora lo que le toca es consolidar todo a esta, en su nacimiento. Digamos que es un bebé, ha nacido y, y tiene que empezar a, a mover los dedos, las manos y esas cosas. Y todavía, pues eso, es que tiene un año y pico, dos años, ¿no? Más o menos. Entonces, pues... Pero aún así está en una zona de soporte. Cualquier caída a esta zona, en teoría, podría ser una compra pero también podría irse más abajo. No, no sería la primera vez que lo hayamos visto. Si, por ejemplo, como dice Fede, a lo mejor no se va a Bitcoin tan abajo, pero sí a la zona de 14-15K, pues, que coincidimos en la media de 200, eh, o 20K en la de 100, eh, esto, todo esto, se iría a, a mínimos, por lo menos. ¿vale? Entonces tendríamos unas buenas rebajas audio ya lo acabamos de ver la semana pasada comenté la de omni omni pero no te salía sabes que no está en binance está en ascendex es la plataforma bb donde van a vender los NTF de marvel ah claro <laughs> los NFT de marvel es, ahí, ahí, ahí hay que entrar es decir eh, pero a ver que estás con el tema de con este tema me interesa bastante me interesa bastante de hecho eh, tengo por aquí alguna cosilla que había guardado Para ver sobre el tema de bebé Y sobre todo El tema del de token En el que se está haciendo ese intercambio Porque es que hay mucha pero poca información ¿Vale? Eh, y ese token sí que me interesa Ese token sí me interesa eh, Vamos a ver OMI OMI, pero es que no tiene nada O sea, no veo No veo, no veo ese par si me dices la forma de encontrar ese par, si está solamente en una plataforma y todavía no tiene histórico, no podemos analizar absolutamente nada. Pero sí, es decir, eh, está en Ascendex. Miraré a ver. Eh, me interesa, me interesa ese token, el token por el que se cambien los NFT de Marvel, eh, que creo que hay DC Comics también, ya están ahí y varios, por lo que he estado viendo, ¿vale? Porque me interesa bastante. Eh, Cualquier información es buena. Si es que la veo con buena zona de compra. Audio, sí. Eh, la semana pasada. ¿cómo? Hola, mucho gusto. Buena explicación. Muy claro. Liz Baroli. Procuro ser bastante claro. A veces que soy demasiado claro. <laughs> eh, ya me salí en positivo. Sí, voy a esperar. Buena entrada, buena, <laughs> buena de toro. Sí, señor. Eh, las, las entradas. Si sabes esperar. Eh, Ahí, mira, hay una máxima en el trading, ¿vale? Bueno, una, hay muchas, pero, pero a mí de las que a mí me gustan, eh, porque dice la abuelo este que, que el dinero pasa de las manos impacientes a las pacientes, ¿vale? Yo digo que el dinero se gana esperando, no tradeando, ¿vale? El, el dinero se gana estando a la espera del momento adecuado para hacer el trading. Eh, muchas veces cometemos el error de dejarnos llevar de muchas cosas, ¿no? Pero sabemos perfectamente cuándo tenemos que comprar y cuándo no tenemos que comprar y lo vemos. Pero nuestra cabeza es muy puñetera. Se puede saber qué cantidad de volumen necesita BTC para salir del rango hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo un poco, hacia arriba necesita un buen empujón. No es solamente una cuestión de volumen. Vamos a verlo aquí tengo que tener bitcoin si no tengo bitcoin aquí en los pares mal asunto vamos a ver vamos a quitar ruido eh, y vamos a quitar también de aquí el All in one que no nos hace falta ahora mismo fíjate que y eso que en este esto estamos en bitstamp tampoco se ve mucho volumen porque bitstamp no tiene mucho volumen así que mejor vamos a cambiarnos Ah, queen. Vale, ahora sí vemos el volumen. Fíjate cómo desde, este, desde esta caída, ¿vale? El volumen ha ido bajando. Ahora parece que nos hemos quedado un poquito estancados. Ahí hemos parado. Eh, pero con este volumen, que fíjate que es el volumen del que nos estábamos, o yo me estaba quejando, ¿vale? En esta zona, que no había volumen, no había chicha. Eh, pues oye. Es, ¿Ves cómo en la zona de, la zona de subida buena si sí hubo bastante volumen? Luego tenemos una zona bastante más vacía de volumen. Y luego tenemos, después de la caída, en la misma zona que llegamos de la subida anterior con buen volumen, recuperamos un poquito la ilusión, el volumen, las ganas, pero ha ido cayendo, 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 cayendo. Eh, también entiendo que es por eh, noticias negativas, eh, el precio mucho tiempo en un rango, eh, la gente se desespera. Eh, hay una cosa que os voy a enseñar ahora mismo y, y vais a flipar no me pidáis de momento ahora calma acá ahora vemos solana sí sí solana hay que verla sí o sí o sea vamos a algo, algo que es muy interesante además que lo, lo quería haber puesto en un vídeo Lo joder, se me ha ido un poquito la, la cabeza de tantas cosas que tengo ahora mismo y os lo voy a poner porque lo estuve viendo con un alumno aventajado el otro día Sí, pero no. Es decir, lo tengo en el escritorio, pero no puedo ver porque no es compatible el formato. Vale. No pasa nada. Vamos a ver. Aquí. Ahora sí. Si no es compatible el formato, lo hacemos compatible. Aquí no se puede... A ver, aquí. Venga. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Me quedo yo ahí? Vale. Fijaros. Pero claro, es que. Es... A ver. Vamos a ver. Aquí se ve mejor. Ahí. Vale. Pues aquí podemos ver el ciclo. El ciclo. El ciclo de la vida. El ciclo dentro de lo que es un mercado, ¿vale? Como empieza. Con bueno aquí dice este rally va a fallar vale como los otros vale tengo desconfianza no no me creo nada no me creo nada vale este punto es este punto vale eh, esperanza bueno una recuperación es posible después de una pequeña recuperación así interesante ya optimismo ¿Vale? Y ya poco a poco, poco a poco, poco, a poco hasta que llegamos a la euforia. ¿Vale? Aquí es donde está el peligro. ¿Qué pasa? Que después de que tenemos una primera caída con subida en lo que llamamos un bull trap, una trampa que es la que estamos esperando, como la del año. A ver, esto lo vais a ver aquí. Vamos, este, ese movimiento lo vais a, a, a ver aquí. Vamos, fantástico. ¿Vale? ¿Veis? como hace esta subida, bull trap 1, caída, subida, bull trap 2, <laughs> ¿vale? Pero sobre todo esta de aquí es de libro. ¡Pam! 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Eh, es lo que estamos esperando hace tiempo en la zona de 50, pero no, no acaba de llegar. No sé si llegará o no llegará, eh, pero como no hemos llegado a la zona de 50, pues no lo hemos podido ver. Eh, Veis que hay una primera caída, pero bueno, hay complacencia, no pasa nada. Como hemos subido tanto, seguro que nos recuperamos, que es la zona en la que podemos estar ahora mismo. ¿Vale? No digo que sí ni que no. Eh, realmente psicológicamente no estamos ahí. ¿Vale? Eh, así con el cartel no se ve. ¿Cómo que no se ve? A mí me está dando aquí que sí se ve. Uh -uh. No veis el cartel, Confirmadme que veis el cartel. O sea, yo lo estoy viendo perfectamente aquí en la emisión. Confírmamelo porque si no no sigo. Claro, lo estoy viendo aquí en el chat, He ampliado. No sobe, es que no estoy viendo, no quiero ver el gráfico, quiero ver el cartel. Claro, es que no os enteráis. Os estoy explicando, ¿vale? El mercado. Ya sé que, que no se. Ah, vale, que lo que no se ve es lo otro. Joder, macho, estoy. Estoy yo bueno. Vale, 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 vale. Bueno, este bull Trap es lo que pasó en 2017. Da igual, ya está. Si vais al gráfico de 2017, vais a ver qué cayó y qué subió. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, ¿En qué punto psicológico, ¿vale? Estamos midiendo la psicología del mercado. No. No. No los precios, ¿vale? Da igual que si nosotros estamos aquí. Yo creo que podemos estar en esta zona, ¿veis? Esta zona es la que estamos, más o menos, barriendo ahora mismo. Hemos tenido la, una gran caída, es una, es una gran caída, una, una caída importante. Esta primera caída con este pico eh, podría suponer, yo qué sé, cualquier cosa, pero bueno, es que esto no representa realmente uh, este mercado ni otro mercado, simplemente es un ciclo de mercado, ¿vale? Lo que estamos representando es un ciclo de mercado, cuando llega a un máximo y cuando baja otra vez a un mínimo, ¿vale? La gente lo que, la, lo que está pasando. Hay un momento de complacencia, ¿vale? Que esta, este lo pasamos en, más o menos en la zona de abril, que bueno, cayó un poquito, volvió a subir y bueno, pues que bueno, no pasa nada, no pasa nada porque bueno, la negación es muy, 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 muy puñetera. Y a mí yo cuando empecé a decir eh, por la, esa zona final que, que nos íbamos donde nos íbamos, donde caímos justo, me decía que estaba loco, que era un gilipollas, que era un no sé qué. Pues bueno, yo dije, pues vale, pues cada uno se suicida como quiera. Eh, después tuvimos una caída, ¿vale? Importante, más o menos representada aquí, que a la gente le ha producido mucha ansiedad. denial a, a este, el poder del no, ¿no? El poder de la negación. Tú... Eh, Dices, no, no, esto, esto no va a parar, esto va a volver a subir y ya está. Y luego la última venta, la última zona de venta, que es de pánico, por eso tuvimos esa mecha tan larga, que la gente ya del pánico dice, mira, yo me salgo de aquí como sé, punto. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Que de repente, cuando llegas a un suelo, empiezas a lateralizar. Con suelos un poquito más altos, más bajos, no importa, ¿vale? Esto, esto es una representación teórica, no es una representación real. Y empiezas, pues eso, con un poquito de odio, con un poquito de de asco de puto mercado de mierda vaya puto bitcoin de los cojones que nos tiene hasta las narices que esto es una mierda de mercado que en qué hora me he metido eh, depresión <laughs> aquí te pone depresión llega un momento en que ya estás desesperado que ese es el momento que yo creo que todavía falta vale porque el mercado sí si está en el, estamos en ese momento de asco de odio de decir ya eh, esto es una auténtica mierda vale pero eh, ya sé que no se ve el cursor porque no no tengo forma de que se vea es una faena, eh, en este caso, claro. Eh, entonces, bueno, la parte más roja, ¿vale? Al lado de la depresión, creo que es la parte que nos puede faltar. Y a partir de ahí, ya volver otra vez a ir hacia la parte que veis al final del, del gráfico: gris, azul, clarito. Y una vez que llegas a la zona azul clarito, si nos vamos otra vez a la izquierda, donde pone Hope, Esperanza, volvemos otra vez a los ti mismo, creencia y para arriba, ¿no? Hasta la euforia. Eh, pues yo creo que todavía estamos eso, entre esa zona de naranja rojo para buscar el rojo final, eso es lo que yo creo, ¿eh? Eh, no quiero decir ni que yo tenga razón ni que yo no tenga razón, eh, pero, pero bueno, estamos evidentemente en una zona de ese tipo, de acumulación, ¿vale? Eh, y pues bueno, si conseguimos, en el momento que consigamos salir de ella, eh, bien, pero para salir de ese patrón, ¿vale? Como bien preguntabais, vamos a quitar la imagen. Eh, que ya la hemos visto y es muy bonita. Pero para salir de ese patrón, como hemos visto, ¿qué hace falta? Pues lo primero que hace falta es. Bah, atravesar ese máximo que acabo de pintar. Claro, como tengo tantas rayas, pues ya. Y ya está. Eso es lo que hace falta. Vamos a volver a quitarlas. Atravesar esta zona de aquí es la clave. Junto con esta, vale, es la zona eh, que tenemos que atravesar. Una vez atravesada esa zona, vale, en la zona de 40-41, tenemos las primeras resistencias importantes aquí, que eh, es donde, donde esperamos que pueda haber un bull trap y poder ir para abajo otra vez. Hasta dónde, cómo, cuándo, no sabemos. Primero que se llegue, es lo más importante. Luego, si se llega. Ya veremos, ¿vale? Pero eh, cuando se llega a puntos críticos, lo que hay que hacer es soltar carga. Me dice, jode, y si se va para arriba, ¿qué hacemos? ¿Perdemos dinero? No, no, perdona, si se va para arriba no perdemos dinero. Si se va para arriba, seguirás con un, una parte de ese capital, pero el resto tú, por si acaso, <laughs> tenlo en el bolsillo, porque como de verdad hay en esa zona de 50-51, se produzca una trampa de toros, eh, el tortazo puede ser mortal. Pero para unos, para otros, la oportunidad vale eh, puede ser muy buena. Y es lo que buscamos: bus encontrar oportunidades de mercado. Si no tenemos liquidez, la oportunidad no existe por muy delante de nuestras narices. ¿Qué pasa? Pasa la oportunidad así. ¡buah! Y la hemos pasado a decir: ¡Ay, que no la puedo coger porque no tengo liquidez porque me he metido demasiado! Entonces, siempre mantener liquidez. Mantendrás la liquidez por encima de todas las cosas. ¿Mm? Importante. Entonces. Eh, en la zona de depresión, ni feliz, eh, bueno, ojalá, ojalá estuviéramos en la zona de depresión, eh, pero, jopo, no, yo no lo, a ver, ojalá, eh, pero yo creo que todavía nos falta un poquitito, un poquitito de, de sufrimiento, nos van a desesperar, ¿vale? Tener en cuenta que el mercado, este mercado no lo mueven los minoristas, y eso que es un mercado enano, ¿vale? A, a pesar de todo lo que se han dicho. Que, que esto es fantástico, que Bitcoin es la pera limonera, que Bitcoin eh, es la solución a todos nuestros problemas y demás. vale. Eh, Bitcoin es un mercado muy chiquinino. A ver si lo puedo... No me deja... Ahí no me deja poner, subir un archivo por aquí, si no lo enviaba. Leches. Bueno, pues ahora, ahora lo pongo en, en el canal de, de Discord. Ahora lo subo al Discord. Ahora lo pego ahí en en general para que lo tengáis. Porque sí que es una, es una buena forma de darte cuenta, ¿no? De decir, joder, estamos aquí, ¿vale? Pues vamos a intentar superarlo. Una de las cosas que tiene el trading, no el trading, ¿vale? Las, las, las um, inversiones en general pasan por momentos buenos y por momentos no tan buenos. Entonces, nuestras emociones son las que nos hacen las malas pasadas, pero no solamente aquí, en todas las cosas de la vida. Eh, cuando eh, yo me ha ayudado muchos estudiantes a, a superar eh, sus trabas a la hora de estudiar y muchas veces son las barreras que nos ponemos nosotros no no puedo por qué no puedes por qué no puedes dónde dice no hay una ley que hay escrita ahí que dice que tú no puedas? o que tú, tú tengas que ser pobre o que tú no puedas ganar dinero esto es una mierda no no tú claro que puedes lo que necesitas es alguien que te impulse un poquito que te ayude un poquito que te diga eh, lo que más o menos no lo que tienes que hacer porque lo que tienes que hacer lo sabes pero que te dé la mano, te coja y te diga: Venga, este es el camino. Entonces, bueno, mmm, dice Iván, pero no venían los fondos alemanes a rescatarnos. En fin, hasta que no dejen de vender las manos débiles, nos subimos. Efectivamente. Entonces, ahora mismo, aprovechar a, a, a coger todos estos canales que se forman son oportunidades de coger más dinero. Que habrá alguna parte de operaciones en las que nos vamos a quedar atascados. De hecho, eh, ahora mismo, yo, por ejemplo, tengo un poquito de atasco ahí en Matic, en Solana. Y en qué más era, no me acuerdo, ¿vale? pero en, en sushi creo que tengo algo atascado yo también, entonces eh, no pasa nada, ¿vale? Porque son, en el momento que el mercado se dé la vuelta, tú las sacas. Pero claro, es que eso, esas entradas tienen que ser una parte pequeñita, no es una parte grande, ¿vale? Aunque sea puede ser un 5%, ¿vale? Venga, un 5%, pero son tres o cuatro entradas con un 5%. Ya está. El resto lo tienes disponible esperándote. Vale. De hecho, eh, yo estaba, o hablaba con un alumno hace dos días, en un 75% de liquidez. 75% de liquidez, ¿por qué? Porque quería comprar... Aquí he comprado un poquito. Todavía no me entran más compras. Pues bueno, pues ya entrarán, si, si entran bien. Y si no, nada. Eh, Cava... Bien. Cava USDT. 15M. ¿15M qué significa? A ver. Ponme qué significa 15M. Porque si quieres 15 minutos, las llevas claras. O sea, <laughs> sea 15 minutos, la de 200 te está pegando. ¿Ves? Como <laughs> la de 200 te está pegando castañazos. Está intentando recuperar ahí 50. Aquí es importante la de 50, ¿vale? Pero la de 200 sí que te da una, una ducha de realidad. Está haciendo una zona de un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques en esta zona, puede ser que tenemos estos mínimos ascendentes, necesitaría, necesitaría que Bitcoin y Ethereum, sobre todo quizá en el caso de Cava, Ethereum, ¿no? que, que subiesen un poquito, porque entonces sí le ayudarían, pero pues es que eh, son dependientes. Es igual que un equipo cuando es, por ejemplo, eh, Cristiano dependiente, Messi dependiente o lo que sea, ¿vale? Aquí somos Ethereum y Bitcoin independientes. En este caso, aunque Bitcoin se quedase lateral y Ethereum subiese un poquito, Cava se dispararía. Pero, pero, me da igual que sea en 15 minutos o que sea en diario. Pero en diario, la pinta que tiene de apoyo en 200, pues bueno. Ahora, si con un poco de suerte se produce... Fijaos que esto es un, un cruce de la muerte. En diario, ¿vale? Un death cross. La media de 50... Ha pasado, ha cruzado hacia abajo, la de 200. Y ahora el precio que está haciendo, que la de 50 vuelva hacia arriba y haga un golden cross, es decir, un cruce dorado, que tire para arriba. Pero la realidad es que pasa en todo este mogollón, que entre la de 50 y la 200 se están dando besitos, pero mientras tanto está la de 100 haciendo de tapón, tapón una vez, tapón otra vez, resistencias. ¿vale? O sea, las resistencias no solamente son precios horizontales, sino que las medias de los precios eh, también... Nos pueden hacer de soportes y resistencias. Y no, no es que puedan, es que lo hacen. <laughs> en realidad, en realidad eh, ha coincidido. Fijaros, como en esta zona es precio medio de 100 días, resistencia. Precio medio de 100, eh, medio de 100 días. Resistencia. Ya está. Eh, tú mismo, si vas a entrar en 15 minutos, <laughs> yo de momento eh, esperaría. ¿Vale? Esperaría a que se produzca este cruce. En todo caso. Pero vamos, que tío, sobre todo vigila, vigila a, a su madre. Eh, ¿Dónde están las ballenas cuando se las necesita? Es que las ballenas eh, no miran por ti, miran por ellas. Las ballenas no miran por los pequeños. Lo que quieren es joder a los pequeños. Las ballenas son nuestros enemigos. Eh, sí que nos ayudan muchas veces sus movimientos en los, en los exchanges porque cuando vemos que sacan mucha pasta... Eh, y se la llevan a los wallets fríos. Sabemos que ese dinero, por lo menos, al menos en lo que son los mercados tradicionales, no lo van a vender. Lo pueden vender en OTC, ¿vale? Porque tengan algún acuerdo, algún contrato y lo venden en el mercado OTC, ¿vale? Pero cambia de manos y no afecta al mercado al ser en OTC. Pero nada más, más allá de eso, la ballena es lo que quiere dar de ti, eh, es tu dinero. Y además le da igual si vas a comer, si no vas a comer, si vas a pagar tu casa, si no vas a pagar tu casa, si vas a tener para gasolina, la no ballena le da igual, son peores, son, bueno, peores que haciendo algo que el Estado no hay nada. Pues van después, vale, van después. <laughs> um, a ver, ¿qué tenemos por aquí en pares contra el Bitcoin? Wow, we power un 33%, menudo ostión Abrazando toda la zona, no ha podido con la media de 200 y a tomar por culo. ¡Guau! ¡Jesús! Hice X, en todo lo de ayer. Esto no es bueno, ¿eh? Fijaros que había un buen comportamiento de las altcoins pero. Esas cosas no son nada, nada buenas. Y todas las que estaban. Ah, ¡Fijaros, esta qué pena! Que estaba en la media de 50 para tirar arriba, metal. Eh, bueno, había tenido una subida muy buena. Fuera cílica, pues prepararé cílica a ciento y pico, porque esta sí que me interesa, pero el canal que tienen, la mayoría, eh, lo podéis dibujar. Si no tenéis el All One, que lo tenéis gratis, eh, bueno, el All One Alerts One eh, y tenéis un RSI, podéis dibujar el canal, que será seguramente bastante parecido en todas, y es un canal de máximos que no consiguen traspasar, bueno, este más o menos mejor ahí. Y podemos ir... Chiliz, ¿cómo está? Bueno, Chiliz es que va a contracorriente ahora mismo por el tema de, de que ya ten, pero El tema de Deportivo da pasta tres cuartas de lo mismo vale tirar vuestras líneas de tendencia y ver dónde va el precio a chocar la fuerza de mercado y va a seguir para abajo de momento no tiene ninguna tiene una pinta muy fea todo en general eh... y depende y depende todo de lo que diga bitcoin eh, ahora mismo eh, trastear contra el par bitcoin es peligroso es muy peligroso yo sé que eh, os han enseñado que esto va de conseguir más satosis pero si yo consigo más títer puedo comprar satosis no digo se me ocurre eh, si yo pierdo contra bitcoin pierdo un montón de pasta ¿Vale? Si yo pierdo contra el títer, si sí tengo dominado, el contra el dólar, si sí tengo dominada la cantidad que pierdo, mucho más controlada. Sin embargo, si estoy en un par contra el dólar y se me va la mierda, me puedo salir en vez de contra el dólar, contra el bitcoin y si se revaloriza el bitcoin, recuperar la pérdida. Al revés, no. Entonces, hay que ver las ventajas que tiene uno y el otro. ¿El par bitcoin, por qué digo que es peligroso ahora? Pues mira, vamos a verlo. Todo. Eh, si ahora mismo Bitcoin se va para arriba, cualquier par que tengas contra Bitcoin se va a desplomar. Se va a desplomar porque si Bitcoin se revaloriza, cualquier par contra Bitcoin se desploma. Bum, a tomar por saco. Sin embargo, ese mismo par, ¿vale? Contra el títer va a subir contra el dólar. ¿Por qué? Porque sube Bitcoin, suben todos contra el dólar automáticamente. ¿Vale? Bitcoin es el que tiene el 50% del mercado. ¿Es así? Bueno, ahora mismo tiene un poquito menos. La dominancia está en un 45-76. Vamos, me da igual, tiene la mitad del mercado. Porque hay muchas que ni cuentan. ¿vale? Entonces, eh, yo en estos momentos, tradear contra Bitcoin no lo veo. Si pierde la zona y se va hacia abajo, pues a lo mejor sí puedes hacer un trading contra Bitcoin. Pero a partir del segundo día, porque el primer día todo se va en rojo nada más soy más mira que he tenido mis épocas de tradear contra bitcoin pero la experiencia me dice que que no que es mejor conseguir los títer y con esos comprar los satosis que te dé la gana bastante más fácil bastante más sencillo uh, y no, <laughs> no es tan perjudicial para la salud y sobre todo la mental porque si algo eh, tiene este mercado es que la salud mental te la machaca te la machaca. Y eso sí que no vale la pena. Eso, ese riesgo sí que no vale. No, no vale la pena. Cuando entras en una operación, tú tienes que mirar primero si el riesgo vale la pena. Pero ya os digo que, que el de perder la cabeza no vale la pena. Y entonces, pues claro, los fondos alemanes no nos han salado de nada y las ballenas son una mierda. <laughs> Solana en semanal. Venga, Solana entiendo que contra el dólar, que la tengo aquí, en semanal. ¿Qué nos dice? Tiene unas semanas muy bonitas. Esta recuperación fue cojonuda. Tenemos aquí este triangulito, es un banderín en realidad, ¿vale? Toda esta subida estamos haciendo un banderín y en cualquier momento lo podemos romper. Yo creo, yo creo que si se dan las condiciones correctas, Solana es eh, una de las que más potencial tiene ahora mismo, de seguir subiendo. ¿vale? Eh, fíjate la burrada que hizo aquí. Tiene hasta, parece la cabeza de un oso, ¿eh? ¿Veis? Esto es la boca, el hocico, el ojo. Y a las orejitas tiene la cabeza de un oso. <laughs> Hijo puta. Eh, se apoyó perfectamente en nuestra línea Nitro. La EMA de 20 está haciéndole soporte. Mm, es que en el momento que cayó, fíjate, eh, a 20, como rápidamente subió 31. Una auténtica burrada. Pero una auténtica burrada. La vez anterior que cayó en esa zona también. Fíjate cómo enseguida subió rapidísimo. ¡Bum! Mucho más todavía. El doble. <laughs> o sea, tremendo. Entonces, eh, cualquier caída, evidentemente, en esta línea que tenemos aquí de Solana de 24, es compra. Si <laughs> la suerte de cogerla un poquito más abajo, mejor. Pero yo creo que, es que, para mí es uno de los un caballos ganadores. A partir de ahí, eh, esto, este rechazo es cojonudo. Que todavía, lo, esto es culpa del resto del mercado, no de Solana en sí. O sea, está siendo muy, muy fuerte. Pero muy, muy fuerte. O sea, es tremendo. Y de hecho, en el momento que un mercado se recupera, es de las primeras que empieza. Pero vamos, pero como un tiro. Yo tengo solanas, ¿eh? Tengo ahí mil solanas o por ahí, o algo así. ¿Mil solanas? No, que digo yo? Mil solanas, estoy loco. No, no, tengo menos. yo, bueno, mil solanas. Estamos idiotas. Tengo tres. Un poquito más. Un poquito menos. <laughs> un poquito menos de mil. <laughs> um, ZRX USDT Pues joder, estaba el otro día ZRX subiendo muy bien y me parece que ha quedado ahí un poquito en nada. Ah, no, pues mira, en semanal muy, muy bien, dos semanas muy buenas. Está pasando esta zona de resistencia, resistencia aquí al haber sido soporte de esta resistencia también. Parece que la está pasando, vamos a ver cómo termina la semana, a ver si termina por, la, por encima de la de 50 en diario. Eh, es que ayer hizo un día muy bueno y hoy lo está aguantando, que es lo sorprendente. Es lo sorprendente. Entonces, si empezamos a pasar la línea de 50 en diario, la de 200 va volado. Normalmente suele ir volado Bastante, bastante bien. Eh, hasta la zona de 1,15. Puede ir con cierta rapidez. Vale, ya veremos a ver. Porque mm, ZRX, mira. Es de las que cuando pega un latigazo de este tipo eh, es tremenda. Pero claro, para eso tiene que acompañar el resto del mercado. Eh, está en una zona muy buena, empieza en zona, a llegar a zona de construcción, zona de crecimiento en diario, cosa que es muy buena. Eh, como tenemos cuatro horas, cuatro horas todavía tiene margen de sobra para seguir haciendo de las suyas y bueno, en una hora se va autorregulando. O sea que eso no es, eso no es problema. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Una pena que hoy no haya conseguido alcanzar la zona de 50 para allá arriba. Pero claro, si Bitcoin está como está, es normal. Ya ha tenido unas ventas bastante gordas. Bueno, como todas. Hoy han tenido. Cílica no tanto, no tiene tanto volumen, pero claro, Cílica está mucho peor. No tiene nada que ver. O sea, la, la salud de ZRX con la salud de Cílica, por ejemplo, son dos mundos completamente distintos. Lávate, por debajo de la EMA 30, la línea de medias hacia abajo, tirando otra vez a, a por los mínimos. Y sin embargo, ZRX está al alza, línea de medias verdes, cruce que nos está dando el all one tanto de nuestra línea de medias como de la EMA20 con la línea Nitro. Tenemos el cruce amarillo más la pelotita roja. Ahora nos faltaría, si ya tira hacia arriba y se cruza la EMA20 con la EMA de 50, nos vamos a la de 200 seguro, bueno, seguro, a ver, eh, relativamente seguro. Quizás durante el fin de semana nos dé alguna, algún respiro si Bitcoin, que yo creo que un poquito de respiro puede dar puede. Depende, a ver, porque ahora tenemos un problema con Bitcoin. Bueno, un problema, relativamente bendito problema, ¿no? Que es el gap. Pum, a ver cómo cierran estos señores. Quedan 30 minutos para el cierre. Eh, y dependiendo de cómo cierren estos señores, pues ya sabéis. Si tenemos agujerito, que por cierto aquí arriba hay uno, o no tenemos agujerito. Si coge, conseguimos tener un gap, eh, claro, ¿qué es mejor? ¿Tenerlo a, a abajo o arriba? Yo prefiero siempre tenerlos abajo, recoger y seguir para arriba, pero. Depende, depende. Entonces, eh, posiciones para el fin de semana, ya sabéis, esperar al cierre, a ver hacia dónde tira Bitcoin a lo largo de mañana y a la contra para volver luego a ir a buscar cerrar el gap. El que quiera hacer ese tipo de trading, vamos, yo lo hago con un trocito, oye, ¿por qué no? Te coges ahí, yo qué sé, 300 pavetes, 500 pavetes, 1000 pavetes y le haces ahí un, un X% en futuros sí, y ya está. <laughs> OGN, OGN lo, lo acabamos de ver. Señor... Eh, vamos a ver dónde tenemos por aquí. OGN. ¿Pares contra el dólar. ¿Y qué hemos dicho de OGN? Ya se me ha olvidado. Tengo memoria pescado. Yo soy como... A ver. Pues eso, que no le hemos tirado aquí la línea. Bueno, teníamos esa entonces entre esas zonas. Perfecto, cualquier zona aquí es compra. Y si la pierde, pues nos iremos a tomar por saco hasta todo este otro mínimo. Va a poder tener un castigo muy duro. Bueno, primero aquí, 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 eh, 0.42. Aquí, pero si no lo pierde, pues pero es que OGN es súper dependiente y no, todavía tiene poco histórico, ¿vale? tiene más que otras, pero no es precisamente la madre de, del cordero. Está en zona de soporte ahora mismo. Esto es una zona de soporte, pero dicho esto, tened en cuenta que esto es un triángulo descendente. Entonces, un triángulo descendente con máximos que cada vez disminuyen y cada vez que tocas esta zona la estás debilitando. Si tiene otra caída a la zona, la debilita más. Y si luego tiene otra caída a la zona, puede perderla. ¿Hasta dónde? Pues en principio hemos marcado la línea de 0.42. Ya veremos. Pero puede haber sangre. Puede haber mucha sangre como baje, como baje Bitcoin. Más cositas, señores. Pídanme, pídanme por ahí. Bueno, Maná, con lo bien que estaba, pegó un latigazo y ahora está otra vez ahí intentando. No sé si está Sergio por ahí online, que es un experto en Maná. Y nos ilumina, pero. Toque, 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 puede seguir. Está tremenda, maná está tremenda. Está muy, muy fuerte. Por eso la tengo aquí, claro. Matic, zona de soporte, igual que todas. Es un triángulo descendente, lo veis, ¿no? Entonces, tiene un toque aquí, con esta mecha. Este toque más profundo, otro toque. Está tocando ya muy de cerca toda la zona, como no rompa hacia arriba, hacia esta zona de resistencia. Mmm, pues eso, nos tocará aguantarla durante más tiempo del que sería deseable. Es lo malo de en estas cosas que nos pide el mercado a la contra. ¿No hay más? Pues venga, vamos a finalizar. Que es viernes y seguro que queréis, tenéis familia y esas cosas que conocer o no. <laughs> a ver si, si eh, mi mujer es simpática, la conocí el fin de semana pasado. De verdad, ¿eh? Entonces, bueno, Ethereum, vamos a ver Ethereum, venga. Eh, zona de rebote, la teníamos marcada, justo donde ha parado. Ahora es posible que pueda volver a tirar hasta este TP1 nuevo. No tiene nada más. Es que... Bueno, este TP1 es el global, que narices. O sea, tenía que irse a este máximo 2400. Que esta zona de aquí, vamos a verlo aquí. Aquí. La zona de 2593 debería ser el objetivo después de este rebote arriba. Vamos a ver si el fin de semana nos da alguna alegría. Y, y dicho esto, si sí, eh, Ethereum hace ese rebote, OGN, ¿vale? Posiblemente sí pueda volver al alza hasta la zona por lo menos de los 0,9. ¿Vale? O sea, es un, es un buen pellizco, es un muy buen pellizco. Vamos a ver. Pero bueno, es que OGN, claro, es que pega unos latigazos que, que se te pone. Y luego Sushi, que tiene muy poquita vida, pero que funciona bastante, bastante bien. Eh, ha sido todo un descubrimiento. Y de momento está en esta zona, que tiene una pequeña resistencia aquí, pero sí puede tener un objetivo a los 13. Ya veremos a ver. De momento, a ver si pasa a la zona de 10 <laughs> y tira, porque esta resistencia que tiene en esta zona. Eh, es un poquito menos importante, esta es un poquito más gordita, porque veis el volumen, a la hora de medir una zona de, si esta zona va a ser una resistencia más fuerte o va a ser esta, lo veis por el volumen, aquí hubo menos volumen, aquí hubo mucho más volumen, con lo cual esta zona eh, puede ser una resistencia más importante para intentar pasarla. Ahora si pasa la línea de 50, nos vamos rápido a la de 200, y claro, ese es el pellizco que yo quiero trincar. <laughs> ¡Uy, uy, uy! uy ¡Ahí va el troncho! Me has suscrito con un prime. Muchas gracias, señor troncho. El troncho borroncho. Muy bien. AXS. Liz, ¿pero AXS contra qué? AXS contra las peras, contra manzanas, contra... Venga, vamos a decir que es contra el dólar. Yo la tengo contra Bitcoin. Venga. Está en 14, está muy muy bien, porque además el día de ayer que hizo, eh, parecía que iba a hacer una Morning Star y que iba a tirar, pero sorprendentemente ha empezado el día hacia abajo y luego ha tirado para arriba. Esto va eh, en contra de todas las teorías del mundo mundial, es decir, cómo narices está haciendo lo que está haciendo. Pero, no sé los fundamentales, dímelos tú, estamos en zona desconocida totalmente, ¿vale? estamos en zona desconocida, pero sí podemos ver, por ejemplo, a ver, eh, sí podemos ver, porque tenemos un retroceso aquí bastante importante, desde este mínimo hasta este máximo, justo fíjate que nos está marcando aquí un TP1, justo está llegando, vamos a marcarlo y vamos a ver cuál sería su TP2 que me imagino que querrá saber si quiere si, si sube y puede seguir subiendo hasta dónde vale el TP3 ya no lo vamos a marcar porque ya es más raro vale y más si me estando en el mercado como está pero en principio el TP2 ahí está está entre los 23 y los 26 vale 23,8 26,32 es Tela, eh, tela marinerita para, para seguir subiendo. Y no hay nada en principio que se lo impida. Está en zona desconocida, está en máximos, eh, con lo cual... Ahora bien, también tendrás que medirte el posible retroceso desde este máximo que ha marcado hasta este mínimo. Tienes una zona de Golden Pocket aquí. Y vamos a marcarla. Pam. Pam. Que es una zona en la que debería rebotar al alza. Entonces vamos a, a ponerlo como zona de rebote. ¿Vale? Ahí es el juego. Tiene que venir aquí, volver aquí, tendrá que volver a probar la resistencia, que es un TP que nos ha marcado clarísimo, o sea que lo está cumpliendo perfecto. Y si la pasa, pues tenemos TP2, apoyo otra vez aquí y quizás caída. Vale, de momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a marcarlo en verde, que te quiero verde. Y listo. Eh, bet. Ostris. Ostris. Esther me pide Bet. Está en verde. Está en verde. Eh, tenemos un suelo. A ver. Ti, 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 ti. Wow. Vale. Aquí es que hay veces que veo, veo menos que bebe leches. Uh, vale, eh, estamos haciendo, hemos pasado la línea, la, la hemos lateralizado, hemos hecho pullback. Esperemos no perderla y que pueda seguir. Si puede seguir, tenemos un suelo, dos suelos, pasar línea de tendencia. Ahora, a ver si la línea naranja, vale, esta línea naranja, la EMA de 20, cruza nuestra línea nitro hacia arriba y nos hace una cruz amarilla con una pelotita verde aquí y luego. La naranja también cruza la media de 50. Entonces nos iríamos directamente como poco a 100 a 013. Y a partir de ahí ya veríamos. De momento, si el primer paso, el primer paso es, es girar hacia arriba, eh, pasar la zona de máximos de 09, sí, 09. Y a partir de ahí vamos a ver, es una zona que tiene resistencia, porque pues lo que he dicho antes, esta zona tiene bastante volumen. Y es donde cayó, que son los máximos que está intentando pasar, que son estos. Uh, vamos a ver si puede. Es pues que esto depende del de resto del mercado. No depende, qué pena. por lo que me gusta a mi Bet. Adoro Bet. No pasa nada, dejarlo. Jeje, que es tarde. No, no, hombre, cómo voy a dejarlo. Llego tarde. Hoy oh, en blanco! Muy buena, señor. Vale, disculpa, va, en, 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 en cuatro horas, en cuatro, horas, ya se ha quedado AXS, pero porque quieres ver a XS en cuatro horas. A ver, mira, en cuatro horas eh, me, da lo, lo mismo, me da lo mismo. mismo sea, el análisis es exactamente igual. Yo puedo hacerte las mediciones en cuatro horas, pero nos va a dar eh, lo mismo. O sea, a Fibonacci no le importa la temporalidad. Fibonacci lo que le importa <laughs> son, son los. Ahí, son los precios. Entonces. ...está en la misma zona... ...el TP1 y la zona de rebote... ...está igual, está en, la misma, está en la misma zona... ...vale, o sea, no... ...te ha hecho un techo... ...ha hecho una caída... ...vale, y otro... ...a ver, eh, por cierto, qué medición tenemos... ...en este punto... ...porque no me he fijado yo bien... ...este es el mínimo... Eh, ...fíjate... ...cómo se ha venido a apoyar a la línea verde... ...que tengo yo aquí marcada... ...se ha apoyado y ha tirado para arriba... ...es posible, eso es un patrón de Fibonacci de alta potencia y que es posible que después de hacer ese apoyo pueda, pueda atravesar la, esa resistencia puede ser, ¿eh? aunque yo apostaría un poquito más tal y como está el mercado que se te pueda venir aquí, pero si, si mañana el día está muy liberado puede irse para arriba, la tengo aquí muy presente para, para seguirla porque mola, tiene buena pinta Jesús, muy buenas, buenas noches Buenas noches gente qué pasa gentuza de mal vivir eh, pues aquí estamos, aquí estamos de, de borrachera de, de, de criptomonedas y de Bitcoin porque está la cosa un poquito. Me gustaría que estuviese de otra manera. Interesante, interesante la vela que está haciendo ahora. De cuatro horas. Si termina. Si, es que parece que quiere hacer un banderín. Vale. Vamos aquí a la que tengo, que me gusta. Me gusta más porque aquí veo muy bien el volumen, veo muy bien este canal, este es el canal mágico, ¿vale? Una vez que rompamos este canal ya sí tendremos posibilidad de subir, aunque lo rompamos, ¿vale? Y hagamos un pullback sobre él y tengamos una buena caída, ¿vale? Porque un pullback, eh, aunque sea por muy poquito que sea, ya veis que cualquier mm, movimiento de este tipo es un ostión importante, eh, pero es la primera, el primer síntoma de recuperación va a ser esa rotura. Pero rotura definitiva, o sea, no, no no nos vale el piquito este que hizo aquí, que me salgo que me salgo, y luego resistencia, y luego muy bajo y luego resistencia, y luego muy bajo Está el cabrón haciendo ahí el sleeping por, por la parte inferior de la línea, pero a ver si es capaz de, de romperla. En fin de semana me extrañaría, o sea, y no, no molaría, porque si hace una rotura en fin de semana, vale, posiblemente el lunes haga pum, y haga el pullback bastante abajo, incluso pudiendo atravesarlo, por, por como un poco de forma temporal. Pero fijaros, esta línea de tendencia que lleva desde enero, 1, 2, 3, 4 toques, Bitcoin es raro que al quinto no lo rompa. ¿vale? Y estamos en ello. Pero dependemos de que los demás quieran meter su pasta o no quieran meter su pasta. Y de momento como que, como que no se están fiando mucho. Eh, a ver si hay alguna noticia positiva al respecto. Eh, y yo de verdad que, aunque yo ponga, no, oh, es que no vamos aquí, o vamos a, yo quiero que suba, yo quiero que estuvimos en 100.000, pero que son unos cabrones. Está la cosa entre Pinto y Valdemoro. <laughs> sí, a ver si tiene buena caída y pescamos, o si sube y ganamos. Eso es, es que está todo un poco, no, no, no Bitcoin, está todo el mercado. Ten en cuenta que, como esta semana ha habido esas caídas en las bolsas tan raras, bueno, tan raras, no, es que, es que ya está bien, es que lo de las bolsas es una tomadura de pelo cómo termina el Dax Fijaros, hoy 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 ha subido el Dax una barbaridad ay, dónde está el? ay que lo, lo acabo le he dado al X sin querer lo acabo de eliminar este de gilipollas sí, te digo yo que ah, índice ay señor qué cruz tengo conmigo mismo eh, o sea es de coña Ahora es lo que ha subido el DAX después de la caída y va a ir a buscar otra vez máximos. O sea, seguramente la semana que viene vaya a buscar máximos. Esto es, es una tomadura de pelo en toda regla. Pero en toda regla. O sea, eh, como se, el dinero, como no se lo dan a la gente, se lo dan a las empresas. Aunque se lo dieran a la gente, al final acabarían las empresas. Pero por lo menos la gente resolvería su problema inmediato. A ver, es que es así. El SP500, otro 1.17. O sea, lo que ayer lo dije, ¿eh? si visteis el vídeo de anoche. Esto es una barbaridad. Bueno, pues subir esto es otra barbaridad. Y le quedan cinco minutos para el cierre ya. Fijaros que está haciendo máximos. Es que es una barbaridad. Increíble, o sea. Mmm, y cerrando el fin de semana, sí, entonces, po, a lo mejor es posible que el Bitcoin nos dé un, un poco de margen durante el fin de semana. Luego ya veremos el lunes, Nueva York, a tomar por culo, un uno y pico. Y el Nasdaq, bueno, un 1% arriba, bueno, por lo menos ha recuperado algo de del mogollón en el que se había metido y además eh, el fíjate el cierre al alza cierre al alza muy bien tenéis un margen de un punto bueno no llega a un punto eh, entonces bueno meituan como van los de meituan los chinitos pues a lo tonto a lo tonto lateralizando <laughs> muy bien hasta el IBEX ha subido increíble vela abrazando a otra vela anterior superior, o sea que posiblemente el lunes tengamos un podemos tener una semana una semana interesante abriendo al alza la semana que viene. Tiene toda la pinta, eh, luego ya veremos lo que lo que pasa, pero esa es la pinta que le han querido dejar con lo cual podemos es posible, ¿vale? Digo la posibilidad, es posible que tengamos, vamos a verlo en Bitcoin. Venga, hombre. Vamos a quitar uh, Vamos a ocultar todo. Vale, es posible que tengamos un, un fin de semana al alza, hasta donde sea, no sé sea, no sea hasta dónde, no tengo ni idea. vale eh, Incluso un inicio de semana al alza y luego mm, se puede ir a cerrar un posible gap que se, que se abra. Es posible, ¿eh? es posible, tal y como han cerrado las bolsas, no me extrañaría. No me extrañaría. La única que ha cerrado más en negativo ha sido Nueva York, eh, pero el resto, verde. Ayer nos fundió el Nikkei, se hundió Japón. Pues nos jodió a todos. Y bueno, y luego fue en todas las bolsas, empezó, empezó Japón y luego se recreó en, en el resto de, de bolsas. Es un buen proyecto, sí, claro. Sí, no, además se, se le está dando mucho bombo a XS con el videojuego. Muchas veces, cuando cae el SP500, cae Bitcoin. Quizás están esperando a que caiga el SP500 de una vez para que el Bitcoin caiga. No. Eh... Cuando cae un mercado tan grande como el SP500, caen todos los mercados. Ya está. Entonces, cuando caiga el SP500, va a caer Bitcoin seguro. O sea, seguro. O sea, que no es que nos quepa la menor duda. Puede que tarde un día más o dos días más. Y ya lo he repetido varias veces. En la crisis de marzo, en la crisis COVID, eh, el SP500 cayó dos días antes. Eh, los, bueno, pues los bienaventurados, todos estos, ¿cómo decirles? ¿Cómo, ¿Cómo los puedo llamar? Es que tengo que. Los predicadores, ¿vale? Los predicadores, los pre ¿eh? Los Illuminati, dice <laughs> un los Illuminati, los predicadores de Bitcoin, de yo creo en Bitcoin, padre todopoderoso, creador de la economía mundial, y es creador de una economía muy chiquitita, muy chiquitita, porque es, el mercado de criptomonedas es así, es un, un guaita, es muy joven, es un mercado muy pequeñito, ¿vale? Eh, decían pues que no, que veis, veis, ha caído el SP500. Ha caído todo el mundo y nosotros estamos aquí todavía. No hemos caído. Al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Un velón en todas las bolsas. Y yo decía, madre mía, vaya hostia, nos vamos a pegar. Y bueno, vamos. Yo pues avisé, salí tal, y esas cosas. Y veis, veis, el poder de Bitcoin. Y yo decía, vaya hostia, se van a dar. Y efectivamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho días seguidos. Es un hostión tremendo. Bueno, ahí tenéis las gráficas para poder verlas. Entonces, bueno, eh, hay que estar muy atentos porque puede ser que Bitcoin reaccione posteriormente, ¿vale? Porque, ¿Por qué? Porque como lo que se trata es de sacar el dinero a los minoristas, pueden hacer una jugada muy similar, aguantarlo uno o dos días y como la creencia de la gente y la, el poder de la negación es tan potente, ¿vale? ...pues Luego se vaya al carajo, vacíen los bolsillos de mucha gente que están largos. Eh, dice Rubén: eh, Yo esperaba la corrección del SP500 para que cayera Bitcoin 20k y comprar, pero no para de subir el SP. Ya, efectivamente. El sub. Uh, madre, cabrón, no para de subir. Eh, sí, 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 eso sería un momento ideal. Es decir, eh, aprovechar una gran caída del SP500 eh, o de todas las bolsas en general, ¿vale? Porque lo que estamos esperando. Eh, a ver en, en, en todos los foros económicos se hablaba de que en el año 20 tenía que haber un pedazo de crisis económica brutal lo que no sabíamos es por dónde iba a venir y en qué momento, porque no era normal ¿vale? no era normal y ahora, después de la que hubo ¿vale? para justificar ese cambio de dinero punto eh, estamos más arriba la crisis COVID no ha desaparecido o sea, está ahí pero claro, están imprimiendo tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero, que se sigue manteniendo. O sea, yo puedo entender. Vamos a ver una cosa curiosa. Eh, vamos a verlo a, aquí mismo. Venga, vamos. Yo puedo entender una cosa, ¿vale? Yo puedo entender Amazon. Un día haremos una comparativa importante. ¿Vale? Yo puedo entender Amazon. Es una empresa privada con un gran proyecto, ¿vale? Un gran proyecto que es una realidad que está ahí y que, y, que, y que todos los días pedimos algo a Amazon. Al menos aquí, yo no sé, pero no paran de llegar de Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvo un nacimiento muy boom, el boom de las .com. ¡Wow! Todo era fantástico y el hostiazo de las .com. Todo no era tan fantástico. ¿Pero por qué no era tan fantástico? Bueno, porque muchas estaban sustentadas en aire, exactamente igual que las criptomonedas, ¿vale? 2017, boom, para abajo Bitcoin, ¿no? Y las criptomonedas, vale. Eh, además decían que estos eran unos locos que querían vender libros electrónicos y que la gente lo que quería era leer libros en papel y no libros electrónicos. Bueno, pues siguió, siguió, siguió otra vez, se volvió a inflar esa microburuja y estamos ya. En finales septiembre del 2003. ¿Y qué pasó? Pues que la tecnología no acompañaba. Y ¡boom! otro castañazo. Parece que es poquito, ¿eh? pero es que ese castañazo es de un uh, 58%. ¿Vale? ¡Hostis! ¿eh? Más de un corazón estaba ahí pam, 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 Como estamos ahora con Bitcoin. Ahora, ¿qué pasó posteriormente? Bueno, pues que otra subida, 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 porque la, la tecnología empezaba a hacer. Que sí que no, que sí, que no. Y ¡pum! Una corrección importante. ¿De cuánto fue esa corrección? Ostras. Del. Ah, del 65%. ¡Guau! ¡Wow! Pero si eso no pasa en los mercados tradicionales. ¿Cómo que no? Mentira, falso. Ahora, ¿qué pasó a partir de esta zona, a partir de aquí? ¿Qué, qué, qué punto de inflexión de este mínimo hubo en diciembre del 2008? ¿Qué pasó en aquella época? ¿Os acordáis? ¿Qué hacéis en diciembre de 2008? ¿Qué pasó con los teléfonos móviles? Android, Apple, 3G, eh, Facebook, redes sociales, pa, 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 ADSLs ya rápidas, fibra empezó a, a moverse, ¡guau! ¡Wow! Entonces, ¿qué hizo? ¿qué hizo esta tecnología, esta idea, este proyecto? Crecer desde los 33 hasta los 3719 que está hoy, es decir, un 10.980%. ¿Vale? Entonces, ¿puede hacer esto otro proyecto? Por supuesto que sí. Ahora bien, esto es una empresa privada que se sustenta en empleados, en mercancías, en un montón de cosas. ¿Vale? Pero yo ahora me voy al SP500, que son 500 empresas. Eh, ¿Y me vas a decir, me vas a decir de verdad que estas 500 empresas han hecho todas bien los deberes para crecer desde este punto mínimo hasta este punto máximo un 500 y pico por ciento? ¿O tú les has enchufado dinero? ¿Eso es verdadero o es, hay mucho dinero del contribuyente? Yo creo que la respuesta es evidente, es obvia, ¿vale? Eh, y luego con una moneda que estar todo esto con una moneda que es el dólar que cada vez vale menos que cada vez tiene más deuda, ¿qué va a pasar con la deuda de los países cuando no se pueda pagar? Porque dentro de poco la crisis que, que viene, la crisis que hay ahora es de deuda. Pero no es la deuda nuestra de nuestros créditos que ya no tenemos, ¿vale? Pues esa fue la del 2006, do, o sea la del 2008, ¿vale? Causada por los bancos también, pero bueno, eh, cada uno fue libre de coger o no coger aquellos créditos viviendo por encima de sus posibilidades pero era lo que te habían enchufado entonces yo soy tonto entonces a mí si me dan una hipoteca y en la hipoteca me meten el coche el perro en la caseta del perro y el pienso del perro durante 10 años pues yo lo meto y me dejan meterlo no pasa nada con un 120% de endeudamiento lo permitieron pues ahí pasó y sabían que podía pasar. O sea, no penséis. Entonces, pero esto no es, no es esa deuda de créditos y de tal, que aún así la gente no ha aprendido y sigue pidiendo tarjetas de créditos y créditos y todo, ¿no? Esto es la deuda de los países. Cuando un país no pueda pagar a otro, ¿qué van a decirle a sus acreedores? ¿Que te corto la luz al país? ¿Te corto el gas? Eh, ¿O que tu país es mi país? ¿O que yo exploto tu país como me dé la gana? ¿O entramos en guerra? Yo exploto tu país, ¿no, cariño? Sí. Pues eso, yo exploto tu país. ¿Que eso ya sucede. Ya, ya sé que existe, claro, evidentemente. Tenemos más placas eh, holandesas solares en España que nuestras, que somos subnormales. O sea, ¿Cómo es posible que Alemania haya instalado en el último año más eh, electricidad solar que España en toda su vida? Somos subnormales. Y como estamos gobernados por subnormales, pues así nos va. Así nos va. Latinoamérica, España, hispanohablantes, en vez de en vez de estar hermanados, estar unos de la mano de otros y ser una potencia, estamos a hostias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos gobernados por sus normales. Pero todos, eh. O sea, yo sé que algunos de la, no, no, mi presidente no. Todos. Entonces, la economía, la economía es una trampa y cuando entremos en otra de estas, ya no digo estas, en otra como esta ojo eh, ojo la torta va a ser va a ser importante Era la del 2008 y esto es una crisis de deuda de créditos hipotecarios no quiero pensar lo que pueda ser una crisis eh, de deuda global a ver cómo lo van a hacer la única forma en la que se mm, perdona y se condonan las deudas son eh, las guerras ¿vale? después de la segunda guerra mundial se condonaron muchas deudas, se hicieron el reparto del pastel, etcétera, etcétera. Y así estamos a día de hoy. Entonces, bueno, pues 57% en un SP500. Cuidado, imaginaros lo que puede en Bitcoin es un 95%. Eso tenerlo claro, o sea, que nadie os venga diciendo no, que Bitcoin es más fuerte, porque ha venido a salvar el mundo. ¿Vale? Interesante sería ahora pillar el próximo Amazon. Mira, la última persona que me dijo eso... Eh, te voy a explicar, ¿vale? Porque es algo interesante. No, por favor. Cariño, para sí, no te preocupes, que ya termino. No, no, <laughs> si no es por eso, es porque me acuerdo yo también. Ya, ya. Vale. Eh, diciembre del 18. ¿Vale? Me dijeron esa misma razón. Lo interesante ahora sería espiar el próximo Amazon. Digo, pero ¿para qué hay que espiar otro Amazon si sí, Amazon ya existe? No, porque es que fíjate dónde está. Bueno, pues. Eh, es un 173%. Si te parece poco. ¡Ah! Oh, mira, saludos a la señora Kryptonius TV. Dice: ah, No, yo pensaba que era la de 2012. O sea, ah, no, no, no. La de 2012, olvídate. O sea, ah, no, no, esa, esa no la cuento. Esa no la cuento. No. Esa a lo mejor se la cuento algún día. Entonces, eh, esa te mata ya. Entonces. Amazon ya existe y Amazon sigue creciendo, Amazon es un gigante eh, ya que, ya, y, y que a nadie le dude, ¿vale? Que va a seguir subiendo. Estamos en semanal, ¿vale? Fijaros, en los gráficos semanales lo que indican cada vez que hay una caída a una zona, y esto vale para cualquier valor. Joder, es que os lo enseño siempre. Y nunca me hacéis caso. O sea, para eso os pago yo los colegios privados. Vaya tela. Entonces Veis que cada vez que llega a esta zona, aproximadamente un poco más abajo o un poco más arriba, ¿vale? Eh, es una zona de compra clarísima. Entonces, pues oye, aprovechar cuando caiga, ya ha caído hace poco, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que cuando llegue aquí arriba, pues, pues posiblemente se ha ido a la zona de 4.000 dólares, 4.000 y pico. Es un muy buen pellizco, ¿vale? Pero esto funciona con, con todos los valores, no solamente con Amazon. Hay oportunidades en el mercado. Eh, en todas, pues eh, una de las mías preferidas eh, española eh, es esta. ¿Vale? Yo eh, estoy aquí desde agosto. ¿Dónde está? Agosto, 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 agosto. Aquí. Voy a, voy a marcarlo en. Si la tengo. A ver, vamos a marcarla aquí porque yo tengo en mi diseño de gráfico el que se llama Keno <laughs> Si lo veo. Es, es que ¿Cómo acaba de cambiar la cosa? Entonces, Celnex. ¿ves? Yo puedo entrar, por ejemplo, en Amazon y ver eh, en semanal mis entradas de Amazon. <laughs> ¿Vale? Pam, 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 pam. Eh, puedo entrar en Celnex y mi entrada de Celnex. Ahí está. ¿Vale? Entonces, esto es, esto es, es la bolsa española. Ya marqué esta zona de soporte y no sé si alguno ha aprovechado, pero desde que la marqué y lo dije, ¿vale? cuando hice el de 5G, 50%. ¿eh? Y esto está en la bolsa española, o sea, no hace falta irse muy lejos. Lo que pasa es que, bueno, hay que hay que buscar estas cosas. ¿vale? Y desde aquí, pues ya eh, estamos en en este mismo momento un 199%. Pues bueno, vamos bien. Y fijaros si hay volumen. Ahora claro, si hay volumen. No hace falta estar en cripto. ¿vale? Es cripto es una parte del mercado y es una parte muy pequeñita. <laughs> muy chiquitita. Esa es la realidad. Uh, ya sé que no mola que te lo digan. ¿vale? Pues sobre todo cuando tú has dicho, oh, yo me he metido todo en cripto. Es un muy buen mercado, es un mercado excelente, es un mercado para ganar dinero muy rápido. Haciendo las cosas bien, seguro. ¿vale? Pero eh, hay momentos en los que se pasa mal. Eh, para eso está una buena comunidad, ¿vale? Yo creo que, que se está creando, hay una comunidad muy, muy buena en Discord. Eh, yo sé que nos, estamos, nos, nos refugiamos mucho en la parte del canal VIP, pero sufrimos juntos y ganamos juntos. Entonces, claro, eso tiene un valor tremendo. Y se lo decía precisamente una de las cosas, porque estaban haciendo unos análisis y yo les he dicho: ¿os estáis dando cuenta del valor que tiene lo que estáis diciendo? Es brutal. Es brutal. Entonces, eh, ¿por qué? Porque han avanzado mucho. Gente que está en el curso pues, ha, ha mejorado un mogollón. Y claro, eh, estaban haciendo unos análisis que yo decía: ¡guay! Esto es cabrón. No me van a quitar aquí el canal en todos días. ¿eh? <laughs> muy bien. Mm, 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 compré Apple. Muy claro, efectivamente. Es donde hay que estar. O sea, ¿vale? hay, que, eh, hay que estar eh, mogollón. Virgin Galactic, eh, ¿tiene sentido invertir en ello? Eh, Tendrá sentido hasta que salga una vez que salga eh, habrá una euforia vale va a haber un, eh, va a haber una euforia importante eh, sobre todo si sale el vuelo bien como salga el vuelo mal imagínate el, el desaguisado que puede ser pero ahora de ahí al segundo vuelo va a haber una cantidad de pasta que va a moverse ahí vale que va a entrar y salir va a haber un intercambio muy fuerte con lo cual va a haber una especulación muy grande y va a ser como es la conquista del universo ¿Por qué no? Puede ser que dé bastante. ¿eh? Solaria, solaria bien. Pues, uf, uf, no, sé, no sé cómo estará ahora, ¿vale? Pero en principio... Eh, hay que tener un poquito de paciencia, tener en cuenta que ahora mismo... Eh, a ver si lo veo yo aquí. Vale. Eh, hay que tener un poco de paciencia porque ha entrado un montón de subvenciones eh, para renovables. Entonces, eso va a impulsar muchísimo a, a todas. Pero no es, va a ser una cuestión de dos días, que sí, a ver, va a haber un momen, momento un momentum, ¿vale? una subida, luego caerán y luego poco a poco irán haciendo su trabajo. Pero hay que ver el resultado de instalaciones, el resultado de cuántos megavatios instalados eh, van haciendo. Eh, y es dinero europeo que está ahí, que es para gastar en eso. O sea que... Mmm, a mí me gusta invertir en ella. <laughs> voy a decir, no te voy a decir... Uy, tengo una mosca. Una mosquita. A ver... Ah, vale, es que estoy aquí en, en Discord. Eh, en fin. Bueno, pues yo creo que... Una hora y media, un poquito menos que los días. Vamos a ver si descansamos un poco, ¿no? Y esas cosas. Eh, pasar buen fin de semana... Estaros atentos al gap que se puede abrir tanto en Ethereum como en Bitcoin. Recordar que, que en las dos vale tenemos futuros del CME. Que bueno, pues ya están ahí. Bueno, esto es semanal. Vamos a ponernos en diario. O sea, donde se mejor se ven los gaps en cuatro horas. ¿vale? ¿Veis que este se abrió de Ethereum? Ha bajado, se ha cerrado, ya está cerrado. A ver cuál es el que se abre ahora. Así que bueno. Paciencia, vamos a ver también el de Bitcoin. que gap abrimos? De momento, 3565 ha cerrado y estamos en 33447. Uy, 3533.500. 33, Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos un poquito más abajo. Bueno, pues, es muy poquito. Sí, gap, pero a ver si. Sí. Yo preferiría que se abriese al alza, ir a esta zona, ¿vale? porque al final el que, hace, el que hace el gráfico es este cabroncete, porque dependemos de él. Que se venga aquí, nosotros soltemos lastre y luego vaya a cerrar el gap. Y si ya se va un poquito más abajo, pues nos hace un favorito. Pero bueno, al final todo es, es dilucidar y lo importante es ver la realidad de lo que pase. Así que bueno, señores, muy buenas noches a todos. Pasar buen fin de semana, descansar, eh, dejar un poquito el trading de lado. Y bueno, pues... Eh, Pasarlo bien, sobre todo pasarlo bien, disfrutarlo, que esto es para exprimirlo todo, como decíamos, ¿verdad? Mira, Esther, Esther sabe que lo que hay que exprimir muy bien. <laughs> Aparte del Bitcoin como el limón del radical. Así que lo que digo siempre, señores, señoras, invertir con mucha, muchísima cautela y que la paciencia os acompañe.